Sí, hay mucho norteño. Y el acentito también, ¿no? Poser, que le llaman, jefe. Norteño poser, es el que llaman, ¿no? Pues que viven en el en Chimalhuacán y... ¿Qué onda, viejo? ¿No? ¿Que lo vamos a mamar hoy o qué, viejo? Está su madre, pinche chango, mamá. Pásale un pasaje, pásale dos pasajes. ¡Qué bolas! ¿Qué tal, mis más? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en Monterrey, Nuevo León, y vamos a probar uno de los guisos de más tradición que se preparan en estas tierras, el tradicional cabrito de Monterrey, mi más. Y estamos en uno de los lugares más famosos y donde desde hace tiempo se prepara este platillo, el rey del cabrito. Así que vamos a tragar bien recio hoy y vamos a disfrutar de esta gastronomía regia, mis más. ¡Véngase! Sí, mis santitos, pues vamos a ponernos cómodos acá en nuestro lugarcito que nos tocó. El lugar de honor, ¿eh? Ya no, ni tan de honor, ya vi aquí. Ya vi aquí que también llegó un paracaidista aquí a nuestro lugar, güey. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué hace aquí? ¿Del cabrito ya ha venido usted aquí, patrón, o no? No he tenido la oportunidad de venir para acá. Ya ves que siempre me mandan a la ruta a Tabasco, todo Oaxaca, aquí a Para el sur, ¿no? Tú eres más del sur, ¿no? Para el sur. Y ahorita ya estoy aquí llegando lo más que he estado al norte del país. Ah, qué chido, jefe. Qué chido. A Cuautitlán Izcalli era lo más norte. Era lo más que había llegado, güey. A satélite. A satélite. Ciudad satélite. Ajá. A huevo, patrón. Zumpango una vez, creo, pero de morro, güey. Pero ahorita ya tocó cruzar hasta acá, jefe. Qué chido. Ya por y aquí pues vamos a probar algo regio, ¿no, güey? Algo que es muy de aquí. El cabrito creo que es la comida más tradicional de aquí. Y vengo con harta hambre, jefe. Vengo en ayunas y yo creo que... ¿Sí me eché un cabrito completo y le echamos ganas o qué? Yo creo que sí, un cabrito. ¿De qué tamaño son los cabritos? ¿Qué será? Como un pollo, ¿no? ¿Qué será? Como un perro, ¿como de qué raza? ¿Como de qué raza? ¿Cómo que será? Como un Ya que yo todo calculo en tamaño de, tamaños en de razas perro. De perro. ¿Como un cholescuincle, será? ¿Un cholescuinclito? Ajá, como más o menos. ¿Cuánto mide un cholescuincle más o menos? ¿Usted que le sabe eso? Pues como que son tres cuartas, ¿no? Como una... ¿Cómo se dice? ¿Por cuartas, güey? Así lo mido de su hocico hasta la cola. Sí, yo creo que va a estar como no, ese pues tamañito. Y aparte están flaquitos, ¿no? Sí. Como te veo. Se ven flaquitos. Menuditos, diré usted, jefe. Están menuditos, jefe. Se ven menuditos. Esbeltitos, ¿no? Acinturaditos. Con su cinturita. Si les queda un cinturón de los. Se ven los cinturaditos, güey, la neta, ¿eh? A huevo, pues vamos a pedir aquí un cabro vamos y. A pedir un cabrito. Hay dos, tres cosas, dos, tres extrañezas que nos recomienda el mesero, ¿no? Vamos a ver una vez si ya nos pueden atender aquí. Mucho gusto, canadito. Oye, te vamos a pedir un cabrito. ¿Qué tan cierto es que aquí es el mejor cabrito de Monterrey, Nuevo León? ¿Un cabrito entero para todos? Entero, exactamente. Y dice, pues, son 20, dice. Sí, exactamente, jefe. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosita que nos recomienda así de...? Pues 12 de rico, la riñonada es de las que más pide la gente. Riñonada. Algo para picar, ¿no? Algo para picar, exactamente. Sí. Una riñonada, sí. Lo voy a convertir en dos. Va, jefe. Parece perfecto. ¿De bien? Oiga, jefe, no sé si se pueda... ¿El cabrito cómo lo entregan así? ¿O cómo viene? Te lo voy a traer en un acero con cebolla y va a venir una riñonada, una paleta, un pecho, una pierna. Ah, va. Todo va intercalado para que la riñonada explore la grasita y mueve la pierna. Va, y va. Pies. Va, carnalito. ¿De beber qué va a querer? De bebida, no sé qué hay. Pues tenemos cerveza, refresco, limonada natural. ¿Será prudente algo de alcohol, jefe, hasta ahora? Yo creo que pues sí, mejor que sí, ¿no? Para que la grasita resbale mejor. Para que resbale bien, jefe. ¿De qué? La cerveza y la carta blanca es la mejor, la de acá. No, pues una carta blanca, para vivir la experiencia como debe ser aquí en Monterrey. Para como tiene que ser. Muchas gracias, patrón, muchas gracias. Dos cartitas, pues tomamos un clamato, funcionado. Uf, no, hombre, pues entonces... No, pues con clamatito. Una con clamato, por favor. Sí, las dos con clamatito, sí. Pues ahí lo que le eches, aquí es el que nos sorprende el chef. Muchas gracias, jefe. Perfecto. Así como acostumbra desayunar usted, como ¿no? Como acostumbro, nada más que... ¿Su huevito con jamón?
su pan blanco a un lado y su clamatito con nada más que son quesadillitas de sesos, ¿no? Y ahora aquí, ya sé, ¿qué? 25 por 10 pesos, ¿no? 25 por 25. 25 pesos, sí, güey, las de... ¿Qué parece la decoración de aquí del rey del...? Era lo que iba a hablar, no manches, se ve como que... Pues se ve, pues, que estuvo... En su hábitat, en algún momento, en su hábitat natural. Ahí está el plomazo, el león. Se ve. Ya ves que el león es el depredador natural del cabrito, ¿no? Sí, por algo aquí. Por eso aquí lo ponen, sí, ¿no? El mejor amigo del cabrito, ¿no? Se sabe que el león, pues, es de los mejores amigos del cabrito. El venado, el león, el cabrito. El alce. Son la cuarteta perfecta, sí. Aquí como que el jefe, pues una decoración que se usaba mucho en el pasado, ¿no? Es algo, pues, salvaje, algo hasta cierto punto salvaje, ¿no, jefe? Que tengan aquí, pero, o sea, era otro México cuando fundaron este lugar. Sí, como que nos faltó un poquito de llegar de más regiomontanos, pero yo le eché ganas ahí con la tejanona, ¿eh? ¿El cabrito nunca lo ha probado, jefe, entonces? No, nunca he tenido la oportunidad de... Es que no se vende por allá. No, allá no se usaba. En la carnicería donde usted compra su... ¿Dónde encuentras allá cabrito, no? Ahí es difícil. Tú ya eres conocedor, ¿no? Ya has venido. Alguna vez lo probé, güey. Ahí con el buen amigo Pipirín, un comediante de buen nivel, ¿no? ¿Pero es jarocho el Pipirín? Sí, pero pues aquí me lo encontré. Yo también andaba como usted, como en una mudanza, no sé qué vino el jefe. Aquí me lo encontré y fuimos al cabrito, al Pipiripau, pero nos habían recomendado también este lugar, y creo que, pues, es como el tradicional para venir y probar el cabrito, aunque ya sabe, jefe, ¿no? Alguna vez en los comentarios nos va a decir que estamos bien pendejos, así que hay otro mejor. Y siempre, pero... siempre a donde vamos, ahí no era, ¿no? Nos dicen, sí, no, güey. No manches. Siempre llegamos al lugar sin correcto, ¿verdad? Sí, hubiera sido, ahí era lo bueno, pero pues aquí se ve bastante bien. Bien, tradicional. Se ven todas las fotos de celebridades que han estado por aquí. Celia Cruz, jefe. Nuestra Celia Cruz, Thalía. Thalía y, pues, el jefe... Allá ya no alcanzo a ver. El jefe en la foto, con Thalía, pues, un poco... Tomando unas ciertas libertades, ¿no? ¿Cómo se le ve? Tomando ciertas libertades. La cara de Thalía se ve un poco como incómoda. Sí, pero... Thalía, no creo que le estuviera pasando tan bien en esa foto, pero... Pues y esas fotos ya no se pueden hacer hoy en día, ¿no? En día así, ¿no? En un meet and greet así. Así como te piden. Un meet and greet con Belinda, jefe. Y ya así, mordiendo de la oreja casi, jefe. No, pues... ya cuando te piden fotos afuera después del show, pues ya no se puede hacer eso. Ya no, jefe, ya no se pueden hacer esas poses. No. Usted es de los que se acostumbra todavía a la decan del jamón, pedirle fotos, ¿no? Solicitarle fotos a la decan de food. Va al súper. De un lado la botarguita de food y del otro lado la edecán con mi chavito ahí. Mi chavito al lado de la botarga y usted al lado, de la edecán. Y dándole la espalda a tu chava, ¿no? Chava, esto así con... Abrazando a la edecán así, ¿no? Así de la foto de su boda salía así, pues tan sí, abrazada, ¿no? Jefe, con la edecán. Y la que mi señora va por los tomates, yo digo, oye, esto está tomándose la foto, ¿no? Es que la de esa chuchonería. Y la subes de perfil, ¿no? Quítala de... la de la primera comunión de tu chavo. Sí. Pone la de perfil esa. Ah, pero ahora también, según, ya es mal visto eso, ¿no? Que tomarse fotos con edecanes, que no sé qué. Según, jefe, pero eso era lo que usted, lo que se acostumbraba en su época, ¿no? La señorita Roche France, 1987. Ahí tienes una foto, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Señorita Roche France. Como dije. Sí, Bardal. La muchacha Bardal. La chica Bardal. Padrino. Ah, pura carne, nada de hueso, ¿va, patrón? Qué rico. Y esta es la chida, ¿va? La de vidrio, güey. No, hombre, carnal, lo están tratando bien a todo. Dale, muchas gracias, carnalito. Mira nada más. ¿El limoncito ya trae o le echamos ahí? ¿O ya trae? Ah, va, gracias, jefe. Jefe, está el primer brinde acá. Primero el brinde, luego. Sí. Y para también, informar a la banda que a este video estamos grabando a las 9 de la noche, ¿eh? No era que estamos... Y por avisar a la banda, me refiero a avisarle a mi ruca, ¿no? Sí. Esto lo estamos grabando a las 9 de la noche. No crean que así desayunamos todos los días que vinimos aquí en Monterrey, ¿no? Este video se grabó a las 9 de la filtra, noche. Se filtra la luz de la 1 de la tarde, pero... Sí, pero no, es nuestra iluminación profesional que tenemos. Es iluminación profesional. Sí, jefe. Y lo hacemos para probar, pues, la experiencia recta. Sí, ¿no? Porque... como bien lo dijo. O sea, él fue el que nos ofreció. No, como una cartita, ¿no? No porque lleve tomando 4 días. ¿No? No porque tenga la boca bien seca. Que llevo 4 días. Mamándome. Voy a revolver. En un interminable sábado que duró desde el show hasta hoy, jefe. Hoy ya por fin domingo. Domingo, por fin ya domingo.
Amaneció domingo con este, bueno, tu sábado de... Iba para 100 horas de sábado, jefe. Hay que darle un meneíto, jefe, para que se revuelva. No, qué sabroso se ve. Para que le mene ahí. Muchas gracias, hermano, ¿eh? ¿Qué es? ¿De qué? Frijoles charros. Muchas gracias, carnal. Frijolito charro, mi maestro, ¿eh? Qué chulada. Si me lo permites, voy a hacer una pausita para agradecer a toda la banda que fue al show de Monterrey, que lo pasamos muy bien, nos trató muy bien. Fue un showzazo, ahí. Toda la banda que le cayó, se puso de pocas pulgas, muchas gracias a todos. Se armó un fiestón y todos pues, traían muy, muy buena energía a los regiomontanos, ¿no, patrón? Sí, yo también lo disfruté mucho, como usted pudo ver. Como alguna foto que anda rodando en internet, ¿no? Mis santos, ahí... Como las redes lo pudieron ver. Nuestras redes sociales, que ya ni pedo andaba pasando bien en el after del show. Se puso muy chido, la neta. Y vayan a nuestras siguientes fechas que tenemos pendientes. Estamos en Puebla también, mi mai. Vamos a estar visitando Cancún, Mérida. Ya quedan bien poquitos boletos en Cancún y Mérida, mi mai. También vamos a estar en Tijuana, vamos a estar en Ensenada, vamos a estar en Cuernavaca, en Pachuca y tenemos un chingo de fechas más en CDMX, en el estado, Nesa, Coacalco, Ecatepec, no, Coyoacán, mi mai. Vamos a tener una fecha en Iztapalapa y vamos a estar el propio fecha abriendo el show y yo ahí con los nuevos éxitos solo para adultos, mis mais. Toda la Riviera de Ecatepec, toda la Riviera del Estado de México. Exactamente, la Riviera del Estado de México, lo ha dicho muy bien, patrona. Y hoy toda la ruta que lleva las vías, ¿no? De la bestia, más básicamente. El tour de la bestia. Es el tour. La ruta de la bestia, jefe. Por ahí, todo eso. Estamos en versión de dúo hoy, jefe. El Rulo no pudo venir a Monterrey porque no tiene INE, jefe, ¿no? No tiene INE. Su brazalete del reclusorio no le permite alejarse más de 2 kilómetros de la Ciudad de México. Pero ya en unos 2 añitos que le quiten eso. Y que le quiten su libertad condicional. Ya va a poder empezar a salir a Rulo. Para acá, sí. Él le va a saludar a Rulo. Pero sí, ya para el siguiente video posiblemente ya estemos allá degustando algo en compañía del buen Rulo Matías. Sí, porque te digo, tiene ese problemita, pero ya de ahí fuera. Sí, y también me enteré de algo así, que creo que se le vio muy coqueto en el último video y ya también lo reprendieron. Dejaron las riendas y ya no lo dejaron venir a también se dice. Por andar coqueto con las taqueras de canasta. Sí, sí. Pues él le dice coqueto, ¿no? Yo ya lo llamaría más como algo así que hizo el señor Don Rey del Cabrito, ¿no? Ya más rayando en la línea del... Del acoso, ¿no? No tiene otra palabra, ¿va, jefe? No tiene otra palabra. Ya en este tiempo se deben decir las cosas como son. Uh-huh. Porque usted todavía conocía, todavía usaba los términos para el acoso como mano larga, como ojo alegre. ¿No? Ojo alegre. Parece ojo alegre. Personaje de Disney. Ojo alegre, mano larga. Mano larga. No. Las cosas como son, sí. Acoso. Jefe. Acosador, jefe. Acosador, no. Ojo alegre. Ojo alegre y mano larga. Son amigos de una princesa Disney. Jefe. Sí, ¿no? Jefe, sus que tienen. Sí, exactamente, jefe. Muy, muy suavizado, ¿no? El apodo que usted... Pues estaba en esos tiempos, ¿no? Rabo Verde, no, es Rabo Verde. Viejo con puerco. Licenciado, porque es bien Rabo Verde. Viejo puerco, así como se le tiene como que debe decir. Ser. Es un viejo cochino, ¿no? Uh-huh. Y la cartita blanca que aquí es como tradicional, luego de repente en otras latitudes como que la ven mal, ¿no? Como que dicen, no, porque... Ajá. Porque por el precio, no sé, porque allá está barata, ¿no? Es de las baratas del mercado, pero... De las baratas. Pues sí, la banda que la pendeja, ¿no? O sea, al contrario, es una de las cervezas más chidas y 100% nacional. Exacto. Está bastante buena, yo la disfruto bastante, nada más que yo sí le bajé al consumo de la carta blanca, porque pues la cruda sí es de sí, cruda de... Sí, de peligro, ¿no, jefe? De por sí ya casi no toma cerveza, ¿no? Porque dice... Ya andamos evolucionando... Que tomas cerveza, se te duerme el hombro, ¿no? Se empieza a hormiguear el hombro. Me salga a hacer mis ejercicios, güey. Te empieza a hormiguear el hombro, ¿no?
varios elementos en la carta que no le manejo, jefe. Por ejemplo, no sé usted que es más conocido, más un trotamundos que le llaman. Un trotamundos, sí. Un trotamundos. Un trotamundos, jefe. Por ejemplo, mollejas de res al carbón. Ah, cabrón, no, eso no. O sea, nunca había escuchado para pensar que existía la molleja de res, jefe. ¿Tampoco no? Pura molleja de chica, ¿no? No. Pura mollejita de pollo, güey. Che, mollejita acá. Que es algo que se acostumbra ya económico, no sé aquí a cuánto esté. 260 una molleja, pues, ¿no? No, pues no. Luego, el queso, queso como usted, flameado, jefe. Flameado. No, tampoco se lo topo, ¿eh? Queso no, flameado, queso ¿no? Flameado. Cabecitas, no sé si las. Yo creo que usted sí, eso la ha degustado. En algunas ocasiones, las cabecitas. Las cabecitas, principio de fritada. Ah, cabrón, eso se escucha como una como un libro de Platón, ¿no, jefe? ¿Sí? Principio. Principio de fritada, Platón. By Platón, by Platón. Esos libros que te piden ya en la secundaria, en la sí, prepa, sí. ¿No? Principio de fritada. Principio de dos. Fritada. Y luego aquí le llaman frijoles a la charra, no charros, frijoles a la charra. A la charra. Sí, he escuchado que le dice así en Baby Face. Frijoles con charra. Veneno. Ah, cabrón, ¿esos que traen piquetes? ¿Serán con piquetes? Como que los que te da tu suegra, ¿no? Con tachuelas, cabrón, ¿no? Cada vez que vas a tu casa, ¿no? Sí, los frijolitos. Frijoles con veneno. Arroz con machito. Ya, cabrón. Atropellado. Ay, güey. Y no especifica qué, o sea, nada más no, un atropellado. Un atropellado, no, necesitan 2.35 un atropellado. No, sí. Sí sale barato, jefe. El atropellado. Y las tradicionales papas a la francesa de Monterrey, ¿no? Para hacer con broche de oro, ¿no? Para cerrar. Con broche de oro, las papas a la francesa de Monterrey. Es un menú bastante vasto. Que también te tiene aquí la historia del lugar. No sé si mientras a usted le gusta una frijoliza a la charra, le interesa que un poco de la misión que tiene el Rey del Cabrito. ¿Te lo puedo, me permite? A ver, dígame. La misión principalmente de este lugar que es el Rey del Cabrito es hacer llegar a nuestros clientes la calidad y el exquisito sabor del cabrito en un ambiente 100% norteño y festivo. Sí, muy bien, muy festivo tener ahí dos leones atrás reales partidos de la madre, ¿no? Bastante festivo. Bastante festivo, claro. Sí, jefe. Vemos en nuestra actividad la posibilidad de hacer llegar a las generaciones actuales y venideras una tradición norteña, el cabrito, con el fin de hacerla perdurar en nuestra región y compartirla con la gente de nuestro país y del resto del mundo. ¡Qué belleza! Lo logran, creo que logran su misión. Estaba leyendo los teléfonos del impresor que hizo eso. Ya no es parte de la misión, ¿no? Impresos, el impresor. Impresos de Nigris. 771. Impresos de Nigris. Ese ya no era. Creo que ya no llegó. Llegó el plato. Pero usted se lo imaginaba, ya hasta se había aprendido usted que se lo imaginaba venir acinturadito, jefe. No, ya viene triturado, pato, ya no crean que... Yo me lo iba. Sí, no creo que venía acinturadito. Yo pensé sino... que yo iba a traer vestido con una bermuda. ¿El chocito? El chocito es mi largota, es mi largota. Que le llegas a los tobillitos, cabrito, güey. Mira, ahí está todo el equipo acá babeando. Desde que tenemos aquí todo el cabrito frente a nuestra mesa. ¿Y sabe qué, jefe? Pues primero lo que deje, luego lo que aprende. Primero la grabación. Primero la grabación y ya después. Ya luego que puedan degustar, Santos, nada más unas doritas espolvoreadas de salir en la mañana. Es único eso, es una rebanada, es una rebanada. Una rebanada. Un Big Citrus es el único que trae la panza de Santos, güey. Pero ahorita... Yo ya le empecé, jefe. Ya le empezó, jefe, sí, no se preocupe. A ver, que estuviste distraído, agarré la pechuga. Ah, luego se refleja de la pechuga. La pechuga del cabrito, ya sabes. Es lo que viene siendo como el pierna y muslo, ¿no? En el pollo. El equivalente al pollo vendría siendo el pierna y muslo, ¿no? O es un alón, ¿qué será? ¿Qué será? No, sí es un... Sí, vamos a probar aquí. ¿Cómo le podemos explicar a la, cómo le podemos explicar a la gente? Jefe? La como descripción, así para la gente que nunca haya probado. Una cabrito. Barbacoa. Más doradita, pero gratis. Es la descripción que yo le podía hacer. No. Buena descripción. Entonces, a mí me sabe un poco de barbacoa, pero el sabor de la piel, como el tostadito de la piel, güey. Ajá. Es mucho mejor que cualquier, o sea, que el sabor de la barbacoa. Como ahumadito, ¿no? Ándale, güey. Ajá. Un tipo de ahumadez. ¿Sabes que estuvo ahí en el... ¿Sabes que estuvo ahí en el carbón? Un buen ratito y cocinado con cariño, ¿no? Hay que llevar los huevos, los huesos usted para su perro, ¿no? Que me los va a querer documentar, ¿no?
Besitos para mi perro, me lo retacho. Ya de los 90 ya. No sé qué, cuáles son las políticas de... ¿Cuál será la política de Viva Aerobús para transportar huesos de... ¿Huesos de cabrito? De cabrito. No, en sino... general, huesos, sí, o sea. Tengo una duda. No sé. ¿Huesos de cualquier...? Huesos. ¿Cualquier huesito? Sí, déjelo. Bueno, no, no sé. Porque qué tal. Ya ve que luego no, se ocupan. No sé qué... ¿No? No sé qué tan extremo. ¿Para qué usan ustedes los huesos, jefe? Pues ya sabe, para remedios. Para santería, para trabajos de santería, ¿no, jefe? Nada más. Como son las cosas, ¿no? Que se digan. Las cosas como son, jefe. Tiene razón. Sí. Usted sí es fan así de las cabezas de cuando vas de cacería y también te gusta colgar ahí tus... Ahí lo pones en tu garage, ¿no? Según usted, jefe, ¿no? en tu garage pones acá tus estos. Eso como... Antes era algo que rifaba, ¿no? O como las casas de antes, las casas chidas. Se tenían ese tipo de cosas, ¿no, jefe? Sí, uno de esos de venado, un toro, un lincecito, ¿no? Ahí viene. Pero, pues son generalmente animales salvajes los que están ahí, ¿no? No, que usted tiene ahí su disecado ahí a su gato, ¿no, jefe? Ahí lo tiene, jefe, arriba de su alacena. A su siamés. ¿Y gato siamés? A su siamés, jefe. Realmente son animales de... Que se usan para la casa. En las mudanzas yo no lo cargo, ¿no? Ya bien durito, así. Hijo de la verdad. No, pues es que las decoraciones ya de ahora ya cambiaron. Antes, como dices, decoraban así la casa, los trofeos de fútbol llanero. Ajá. No, la tradición ya se perdió, ¿va? Ya. Ya tiene mucho que no veo un cantón que... Acá de fútbol, ya, las caritas del niño llorando, riéndose. No mames, ¿tu chavo tiene caritas o tú tuviste caritas? A mí me tocaron todavía, pero... ¿A ti te tocaron? ¿Tienes tu cuadro de caritas? Todo de caritas. Ah, huevo, está bien ver. Pero entonces estoy llorando, ¿ve? Ninguna. Ninguna estoy feliz. Porque generalmente una están riendo en otra... Está probando limón, ¿no? Como así. Ajá. Haciendo pucharitos, ¿no? Pero en las 6 estoy llorando. En las 6 ya me estoy llorando, ya. Con una mano marcada aquí en la mejilla en la última foto. Ya bien rojita su cachete, jefe. Sí. Pero esas eran las decoraciones que se estilaban, ¿no? Sí, pero también esas caritas. Uh-huh. Ese cuadro de las caritas era de hijo querido, güey. Cuando tienes esa bendición. Lo que yo creo que el que tenía su cuadro así de caritas, eso era un hijo que recibió su cariño necesario. ¿Ya tú no la tuviste? ¿No? No, pues yo tuve mis caritas, güey. ¿Ni el Santos tuvo sus caritas de...? No, ese güey no tuvo ni... No tenía ni cama, güey. No tenía ni cama, güey. Yo no tenía caritas, güey. No tenía ni cama. No tenía ni donde dormir dignamente, güey. Yo no tenía caritas. No tenía caritas. También el calendario de la carnicería también ahí... Es una buena decoración. Una buena decoración, ¿no? Claro. Y La bolsita de la misma carnicería o de la cremería, en un clavito también ahí como decoración, ¿no? Que cuando no la está usando es de parte de la decoración. Es parte de la decoración. Sí, güey. Y el calendario con paisajes generalmente que nunca vas a ver, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Paisajes de los Alpes, o un castillo en Francia. A huevo. No, man, no puedo agarrar las tortillas si tengo la mano bien. Pues la loza, jefe. Échame la mano. Amigo. Ah, jale, jefe. Muchas gracias. ¿Son harinita? No, son de maíz, ¿va? Son de maíz. ¿Ahí hay de maíz o también son de...? La señora también mandó unas harinitas, yo sí le entro de harinita. No, ¿va? Son de maíz. Déjale ir al padrino. Pues siguiente taquito, que sea que de... No, por ese taquito, la neta, sí es otro pedo, güey. Sí. También bueno. Que pues también se dice, ¿no? El cabrito no es algo accesible, ¿no? ¿No es accesible? No, güey. Tres quina, todo el completo. 3,500 el cabrito completo y para la banda, que sepa. 3,500. Yo creo que sí tiene que empatar una familia. Nosotros venimos 7 y yo creo que nos llenamos bastante bien con esto, ¿no? Mírelos. Bueno, se van comiendo los campeones. Cada región tiene sus estereotipos, ¿no? Que le llaman. Porque del regio, ¿qué se dice? Pues se dice que... se dice, ¿eh? No, lo estoy diciendo yo. Yo conozco buenas personas regiomontanas y grandes amigos, señor. Pero se dice que tiene sus...
Lo que ahorita los chavos le llaman esos micromachismos, ¿no, jefe? Micromachismo. Lo que ahora se le llama a micromachismo, jefe. Lo que ahora la psicología actual le denomina micromachismo. Pero lo que usted llamaba pues, estrategia de... Hasta de seducción incluso, jefe, ¿no? ¿Usted? ¿Usted cómo ve a la gente que se siente norteña, pero viven en, no sé, viven en Tláhuac? No, porque aquí siempre como que se siente que es... Sí, ¿verdad, güey? Ajá, que adoptan toda la cultura norteña, pero como le digo, viven en la tercera sección de Aragón. ¿No? Sí, vive ahí en Mixquic. Vive en Mixquic, jefe, sí. Sí, pues es ese güey que trae su camionetota, ¿no? Camioneta grande, güey, llantotas. Que no cabe ahí en su garage de los héroes de cama, ¿no? Su camioneta. No cabe, pues tiene que hacer el... Tiene que utilizar ese recurso de la ingeniería moderna que es el zaguán en 3D, ¿no, jefe? El zaguán con pancita, ¿no? Que como su pick-up no cabe en la casa, está el zaguán. El zaguán embarazado que le llaman, que le llaman los herreros, ¿no? Zaguacito embarazado, ¿no? Es cierto, ¿no? Que así para que... Para que quepa bien la pick-up, ¿no? Ya la gente ya no puede pasar por esa banqueta, no. Tiene que rodear. Tiene que bajar, güey. Pues pinche zaguancito embarazado, güey. Que se quede el zaguán así, ya no las completan con una cadena o algo, ¿no? Ya lo cierran. Uh-huh. Y el límite, queda el carro así el límite, ¿no? Ajá. La otra vez ya. Cámara, otra vez vas para afuera, güey. Sí, hay mucho norteño. Y el acentito también, ¿no? Poser, no, que le llaman, gente. Norteño poser, ese tema, ¿no? Pues que viven en el en Chimalhuacán y... ¿Qué onda, viejo? ¿No? ¿Que le vamos a mamarnos hoy o qué, viejo? No, mames. Chingo está su madre, pinche chango, mamá. Pásale un pasaje, pásale dos pasajes. bajo ahí en el tope, ¿no? También con los corridos tumbados, cosas, también ya los morros también ya se sienten... Ya sienten que hablan acá. No, y también, ¿sabes qué he visto? Morras también. ¿Sí? Uh-huh. Morras fresas acá, chilangas, güey. Es de que... ¿De qué empiezan a hablarse, no? No, hombre, es que... ¿Es de que, no? Chilo, güey, ya usan chilo, ¿no? La palabra chilo. ¿Ya usan chilo? Chilo. No, ah, chilo. Bien chilo, güey. No, mames, acá. Vas en el Cebetis. Vas en el Cebetis de... Estamos en Metro Río de los Remedios, no manches. Metro Bondojito, jefe. Si no hubiera sido iztapalapeño... ¿En qué región del país le hubiera, de qué lugar le hubiera gustado ser? Creo que por mis rasgos físicos, jefe, Ucrania, ¿no? ¿Qué opina usted? Como para sentirme como en casa, como con los míos, ¿no? ¿Con los tuyos? ¿Usted qué dice, jefe? Yo hablaba del país, jefe, pero ¿Ah, del país? Ah, del país, ah, no. Yo hablaba de una colonia de la Ciudad de México. ¿Cuánta colonia? Es una palabra de la del Valle o algo, ¿no? Claro, no, del país, o sea, si no hubiera sido Iztapalapa, que dijeras, no, bueno, de la CDMX o algo, de donde te hubiera gustado. Pues aquí también está chido, o sea, creo que el norte de los lugares que nos ha tocado tapar también está chidito, ¿no? Norteñón, si sí. le hubiera gustado pues que, ser el norte. Pues generalmente, es de lo que decíamos, pues se admira más de abajo para arriba, hasta como de la posición, ¿no? O sea, cuando los norteños van a Veracruz, jefe. No creo que les gusta hablar con acento jarocho, ¿no? Como que nada más los del sur para arriba como que se les pega acá el No, no es imitable nada de Chiapas, está diciendo eso. ¿No? No, pues posiblemente no, jefe. Posiblemente. Y sí, pues quizá aquí. O de Tabasco, jefe, como mi presidente, jefe. Casi expresidente. Casi expresidente, jefe. Este güey de los que estaba llorando en el último informe de AMLO, güey, llorando ahí en su casa. ¿Oye? Ahora que en el grito, ¿no? ¿Cómo dices que le voy a gritar? No te vayas. A la tele, ¿no? No te vayas. Sí, güey. Ahí va a estar viendo la televisión del grito con el Capi y Cintia.
Con una lagrimita. Con una lágrima en su rostro. Ya se nos fue el sexenio. Jefe. Sí, jefe, ya se nos fue el sexenio. Ah, cabrón, perdón, ahorita seguimos hablando del sexenio, jefe, pero vean nada más esto. Yo creo que sí le entramos a esta madre, ¿no? Es un costillita. Costillar. Costillar de cabro, vean nada más. Y la parte de acá abajo, no mames, se ve bien cabrón, güey. Se ve riquísimo este pedo. Ahí, mira, jefe. Ahí está. Si gusta tomar un poquillo. ¿Cuándo he visto sus costillas ya por última vez, jefe? Que se lo notaran ya con... ¿No? Tercero de secundaria, fue la última vez que vio así sus costillitas. Los 4 años, ¿no? Desde los 4 años se le marcan las costillitas, bebé. No mames, está bien rico esta costillita, güey. Esta parte está bien cabrona, güey. ¿No veo? Yo sería más, más tropical, jefe. Ajá, o sea que... ¿De dónde? Más de sangre caliente, jefe. O sea, caliente como más, acapulqueño. Más costeñito. ¿Más costeñito? Que haya más vegetación, más más de la playa, ¿no? Más de la playita, más de, no sé, que haya reptiles, que haya... ¿No, ciudad con reptiles? Que se pueda meter un reptil a tu patio, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, a huevo. Este tipo, ¿no? Se puede meter una culebra a tu casa. Un cocodrilito, ¿no? Un cocodrilo, güey. Un caimán. Caimán. Qué rico, ¿no? Y... El jefe se disfruta la chela como si fuera la primera que se toma como en 2 meses, ¿verdad? ¿Cómo la toma el güey aquí? ¡Ah! ¡Cómo la goza! ¡Cómo la goza! Un guiso más que le puede prometer a su hijo y nunca lo va a llevar a conocer, jefe. Una invención más que le va... Una mentira más que le va a decir a su hijo. ¿Para que te va a Monterrey, campeón? Te va por cabrito. ¿Es donde iba a ser la cruz, hijo? Talía. Pero pues ahí quedan los videos, jefe, para que los vean, ¿no? Él les manda el link siempre para que ahí lo vean. Ahí le mando el link, jefe. Bueno. No, le debes mandar la colegiatura, ¿no? En lugar del link. Pero ya regresamos a la realidad que le llaman, ¿no? Sí, jefe. Como cuando vienes de allá de Tehuacán, Puebla, ¿no? Ya vienes bajando, ya se ve la ciudad. Ya vas llegando ya a la casa de Ignacio Zaragoza, jefe. Ya que ves las luces de la ciudad, ya regresan tus problemas, ¿no? Sí, la realidad viene, te cae encima, jefe. Ya después de esto, nos va a tocar la resaca regia, ¿no? Nos va a tocar. Que te fuiste ya, allá. Te fuiste a Acapulco, sabías que el carro no iba a llegar, jefe. Se quedó desvielado ahí por Chilpancingo, ya vienen de regreso. La grúa, güey, nada, atrás en la grúa. Yendo para arriba, chaval. La realidad. Sí, jefe, la verdad. ¿Usted no cree en eso? Dice que no. Esa cultura de arreglar los carros, dice que no. Nah, ¿para qué chingados, jefe? Son... No, no, no. Así como salen también, jefe. Qué chingados. Ahorita están pasando las fotos del jefe. Y creo que estaba también Luis Miguel, ¿no? Sí. ¿En una foto sí lo alcanzaste a ver? Sí, lo alcancé a ver. Creo que está atrás de nosotros, ¿no? Por ahí vi la de Luis Miguel. Y Coque Muñiz, no, pues también. Mira. Personajes de la altura de Coque Muñiz. Marcantonio Solís, el Buki. ¿No te imaginaste que se cotorreaban juntos el Coque Muñiz y el Bucanas, güey? Y Don Rey del Cabrito. Y ahí sí, ¿no? Cepillín, el payasito de la tele, el payasito de la tele, el mejor comediante que ha dado este país, según usted, jefe. Pues ¿no? La persona que se metió a hacer comedia, el profe Yanni Pex, gracias a Cepillín, ¿no? Sus influencias, ¿no? Las influencias de la comedia. Sí, güey. George Carlin. Jimmy Carr, ese comediante inglés. Sí. Y Cepillín, el payasito de la tele. Tu Monte Rushmore, que le llamas, ¿no? Tu Monte Rushmore de la comedia. De la comedia, ¿no? Con el chis-chas también. El chis-chas, jefe, no, pues sí. El payasito de la tele, un gran, es un gran payaso. Para los que no se conocen a Yanni Pex, él es el que lloró cuando veía Cepillín, ¿no? Tú ves en el video, ¿no? Que... ¡Cepillín! Se nos adelantó, jefe, pero... Sí, güey, la gente buena se va. Pero pues para allá vamos todos, jefe. Sí, jefe. ¿No ven? ¿Tú sí te recuerdas de Chavo? ¿Te tocó el Chavo Cepillín o no? Uh-huh. ¿Sí, güey? ¿Qué era? ¿Qué cotorreo traía el Cepillo? ¿Eres madre de niños y traía un cotorreo acá sabrosón o variado? Es un payasito, jefe, ¿qué quisiera? Pues es que mi payaso que tengo de referencia es el Platanito Show, güey, el Brincosieras. El Brincosieras. También sabrosera mujeres, ¿sabes? El Cepillín, el Siempre en Domingo, en Cadena Nacional.
No, pues no tienes ninguno de los LPs de. También era cantante ese Cepillín. Claro, güey. Varias canciones icónicas. Pues inmortalizó Las Mañanitas, ¿no? A su forma, güey. Las Mañanitas, la también mañanita está. Está El Bosque de la China. También muy conocido, la Feria de Cepillín. La Feria de Cepillín, güey. También. Es la que está bien triste, güey. Una bien perturbadora, ¿no? Se te hace llorar. Sí, güey. Ahorita la pones lloro, güey. La de que se muere su mamá y se quiere ir con ella, ¿no? La de... Mi mamá, ¿por qué? La tradicional foto de... Mira, Rey de Cabrito. El Rey de Cabrito, mira. La tradicional foto. Mira. Siempre respetuoso, don Cabrito, ¿no? Así como... El siempre así como da el abrazo de Navidad, jefe. Da el abrazo de Navidad hacia su concuña, jefe. Usted. De lado, jefe. Igualito. Sí. ¿Y qué tal, Paico? Edgar Vivar, ¿qué tal ahí? Sí, de ladito nada más, ¿verdad? Silvia Pinal, pura. Los grandes luminarias, jefe. Sí, esa canción de Cepillín. Sí. Te hace llorar en cualquier momento, güey. No era la de... Coco, agua. No, también estaba bien triste esa. Pues es que es todos los sentimientos de que se maneja, que maneja el hombre, los manejaba Cepillín. toda la gama de sentimientos. Todo el abanico de sentimientos, ¿verdad? Todo el abanico de sentimientos. Cepillín los plasmaba él. En sus obras, güey. Era. Sí. Pues, ¿eh? Era un, ¿cómo se le puede llamar? Como un... Nada más canalizaba todas esas... esas vibes. Que ¿sí? Esas vibes del mexicano. Ya las canalizaba nuestro Cepillín. Sí. Yo debía haber escrito Sentimientos de la Nación con ese Cepillín. Es el que hablaba por todo México. Pues no estabas pidiendo una petición para que le dieran el premio Nobel, ¿no? Ya póstumo, güey. Póstumo. Así de Cepillín. A Cepillín. Pero está a la par de Octavio Paz, dice, ¿no? Era regio. Sí. Y como buen entretenedor regio, vivió lo suficiente para en algún momento de su carrera desconectarse con un luchador, ¿no? Con aquella bofetada que le dio al luchador, se bofeteó, creo que al Octagón, no me acuerdo, alguien me dice. ¿A quién? Tiene sus trifulcas, Cepillín y sus hijos, güey, con la lucha libre. Tinieblas, nada más así, güey. Algo así. Ay, güey, no mames. Se estuvo bien picosa la última, güey. Ay, güey. Estaba adelantado a su tiempo, Cepillín. Sí, adelantado a su época, Cepillín, güey. Donde quiera que esté Cepillín, güey. Sí, fútbol Cepillín. Donde quiera que esté, jefe. Estos chavos ya no lo valoran. No, ya no les tocó a estos chavos, ya. Ya me acabé la bebida, ¿le caería bien otra o...? Sí, digo, güey, dice... Ya cámara nada más sale que llevas una, pero en realidad... ya llevas seis. Aquí traigo otras del piso, aquí. Ya tengo un six de latas, güey. Aquí están los cascos, como les llaman, ¿no? Así es, güey. Mis cascos, ahí están. Pues yo que una ya para... Despedirnos bien de estas tierras. De estas tierras regiomontanas. Regiomontanas. Mi hermano... ¿Se puede otras dos, clamatitos, por favor? ¿Los clamatos igual? Sí, pero el mío no sé si le puedo echar, como poquito menos de lo que le echaste de clamato. Bueno, la mitad. De salsa, otro. Más bien. El otro completo. Claro, mi charquito, jefe. Qué coraje de hecho, ¿no? ¿Y por qué lo defendiste? ¿Le dio pena? Me dio pena decirlo a cámara, ¿no? Pero, si no estuviera, oye, cámara, ¿no? Déjame ir, pendejo, que se indigna, pero... Da coraje, ¿no? Cuando te queda un traguito. Sí, güey. Y se lo lleva, ¿no? Se lleva tu pascual de mango. Lo que se sabe, tu pascual amarillo, jefe. Sí, da coraje, güey, bien cabrón, güey. Pues yo sí les digo con toda la pena del mundo. ¿Sí? ¿A dónde llevas? Quieto. Pero si nomás lo... Así te lo hablaban los meseros en sus tiempos. Bueno, sí. Es que esa era una forma de hablar a los meseros, ¿no? Sí, una forma correcta. Ni le hablaba, no le dije la palabra. Las cosas cambian. Con este sombrero, precisamente, con sombrero. Con sombrero, ¿no? Con sombrero de este tipo, jefe. Bueno, tú veías que así le hacía tu abuelito, ¿no? Tuviste que sí, pues así yo crecí, pero
El abuelo hacía de los que se quitaban el sombrero para comer, ¿no? No sé, usted que comió con sombrero. Sí, yo comí con sombrero, fui un pecador, pero él sí. Yo era un cachetadón, su abuelita, ¿no? Comiendo con sombrero. Sí, ¿no? Sí. Era una que es cachetadón, sí. La neta, güey. Con gafas. Que, no, sí, güey, no, bueno, estoy faltando respeto a la mesa, ¿eh? Le estás faltando, ¿no? Sí. Y el boxer. No alcanzan a apreciar eso, sí, pero en boxer. Ver. En trucita. En trucita, ¿no? Cierre ahí la ventanita. Cierre ahí la ventanita de su boxer. No manches. No sabía que era afrodisíaco el cabrito. Esta decoración que le digo de antes, de esos tiempos, una esta silla de montar, ¿no? Sí, exactamente. Su casa es una silla de montar. Por ahí debe haber una escopeta, seguramente, sí, ¿no? Debe ser el arma de fuego. Sí, debe haber varias, yo creo, jefe. Hasta debajo de la mesa hay una, por si hay problema. Por si hay pedo, ¿no? Si pueden alcanzar abajo de su mesa, podrán encontrar una bonita. Una bonita. Sí, debe haber por ahí una escopeta colgada, ¿no? Sí, sí, seguramente, jefe, ¿no? Creo que tienes un abuelito que te haya colgado una escopeta, ¿no? Ahí ¿tú, como... ¿tú, tu abuelo tenía que colgar la escopeta? No, yo no conocí a ese señor, güey. Ni mi jefa creo que lo conocía, jefe, yo qué chingo lo iba a conocer. Pero bueno, casi que tenían ahí un arma de fuego, ¿no? Como a lo mejor ya de la revolucionaria, ¿no? A lo sí, mejor. Era antañota, había antañota, güey. Había antañota, ya tenían colgada su escopeta, ¿no? ¿Y tú hacías mucho viaje con el abuelo, el cotorreo? Sí, pero digo, no a echar bala, que son, ¿no? Sí, pero no a ajustar cuentas, pero no. No, la cosa es que nada más tienen ahí la oxidada, ¿no? Ya sí, sí. Escuchan intrusos según la bajaban, pero ya, eso ya se va a andar. Esa madre, ya se va a andar sirviendo, ¿no? Ya, para agarrarlos a... Ni para un cachazo, ya sirve esa madre. No, eso ya se deshace. Sí, y ahorita ya lo del arma de fuego ya es algo que ya no se usa, más jefe, ya es... Es más por la vía pacífica. Ya todo. Bueno, la gente, la gente, el ciudadano de a pie, ¿no? Porque usted sí tiene su arma, ¿no, jefe? Usted acostumbra a tener su arma ahí debajo de su almohada. El batecito chico, ¿no? Un bat chico, güey. Un bat debajo de la almohada. Qué pesado, ¿no? A ver, es que y ya escuchas pasos, ahora sí que en la azotea, tal cual. Sí. Sientes como que están desatrancando la puerta de fierro de arriba, ¿no? Ya sabes. Ya sabes qué. Y luego, se van a robar el tanque de gas, lo único que tiene es que le roben y le preocupa, ¿no? Tanque de gas. El tanque de gas, jefe. Tu bat, ¿no? Chiquito. A huevo. Tú tenías uno, ¿no? Tu bat chiquito. Ahí está en la combi abajo, pero es de la Harley Quinn, ¿no? Tu batcito. A huevo. Pero sí es muy de arma también, de como dices, debajo del carro, güey. Ajá. Al campo. Ahora vámonos a la huevo, güey. Un batcito, sí, es el vandalismo, jefe. Es para lo que alcanza, es para sí. Lo que nos alcanza, allá no tenemos lado. Armas de fuego, no tenemos ese tipo de sí, de armamento ya más. De armamento, de artillería pesada, que le llaman. Sí, jefe. ¿Sí? Mira, jefe. Ahí vienen. Muchas gracias, hermano. A la par de... ¿Cómo lo viste? ¿Con qué ojos de felicidad lo viste llegar? Sí, y cuando dio sus primeros pasos tu sobrino, güey. Lo vi con tanta alegría, güey. Con tanta alegría, no más. No, es que sí, ve qué chulada de... Muchas gracias, mi hermano, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias. Ájale. Ah, ¿ustedes dicen que acostumbra comer y acompañar una chela, jefe, o no? ¿Qué? ¿Qué acostumbra eso? En casa es algo que... ¿En casa? Sí, en su casa no lo deja, ¿no? No se lo permiten eso. O sí se lo... Que manda siempre al sobrinito, a alguien que se vaya a la tienda, le da su envase, su caguamón y vámonos para comer. Exacto, ¿no? Le das el dinero exacto, güey. Exacto. Tú sí, ¿no? A veces, jefe. O bueno, con agüita fresca. ¿Con qué? ¿Con agüita fresca? Soy más de coquita. Coquita, pero pues como que hay días que sí, pues se toca pegarle una chelita después de ciertos como alimentos. Como de martes a domingo, ¿no? Más o menos. Aproximadamente, sí, por esos días, jefe. Como ahorita, mire. Acá todo da, hombre. Son de dos ecosistemas diferentes, ¿no? Siento el venado. Yo sigo todavía con eso, jefe. Esos güeyes nunca se han encontrado en la vida real, güey. Si no es aquí, en monografías diferentes, ¿no? En maquetas distintas, jefe. Estos güeyes de aquí están juntos como si convivieran en sana armonía, güey.
No mames, aparte, esos se le. Esos serán. Serán como animales disecados que le llaman, ¿qué? ¿Cómo que? Sí, son leones. Y pues hacen como, también aparte de la casa, pues todavía tienen la. No sé llamarlo salvajada, jefe, de acomodarlo como en. ¿Sí, no? No, creo que así ha sido su última posición que tuvo este carnal, ¿no? Su última posición estaba. Su última posición estaba patas arriba, sí, ¿no? Sí, jefe, ¿no? Sí, güey, y aquí todavía tienen ese descaro, ¿no? Y abrirles el hocico todavía. Sí, no. Posición. No escuché como. Me dieron la quejada así, güey, no sean cabrones, güey. Esta pestaña le pusieron. Se rinde, jefe. No mames, el Rey León trae pestañas, güey. Ese güey. Este un chinche pestaña, güey, no mames. Se deja labial, güey. Chino bien rojito, güey, ni la. Ni la Kim Kardashian, jefe, trae sus labios tan rojos, güey. Ni el Simba, güey. Ni el Simba. El Simba. No manches, pero pues bueno. Yo que sí tenías que comprar dos monografías para hacer eso, ¿no? Y recortarlo. Pues están con estudiantes todos güeyes juntos, ¿no, güey? En Canadá, más o menos, y esto está acá en la sabana africana, ¿no? Pero. Es fantasías de niño, ¿no? Sí. Sí, güey, así se veía el nacimiento de mi abuelita. Así. Que de mi abuelita no había leones ahí con Cristo, abuelita, con Jesucristo, ¿no? Que yo. No, no había triceratops. ¿Triceratops? Se la topa ahí en el lago del nacimiento. Le digo, no, sí, en los nacimientos, ¿no? Que se vienen a toda escala, ¿no? Vienen diferentes. No vienen en la misma escala los animales, ¿no? Sí, 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 ¿no? Entonces, borregotes y un burrito. Un burro, no, José es de tamaño. Y un pato, así. Un pinche patote, güey. Pato. Es de tamaño, porque es nada, manches. ¿Cómo creen? Un respeto para José. Yo creo que ni pato sabía en Nazaret, ¿no? Wey, no. Y luego me pasaba como que mi abuelita veía juguetes de los nietos, como que le latía uno y como que decía, ah, esto está chido para el nacimiento, jefe, ¿no? Y luego veías ahí al lado el burrito de Shrek, jefe, ahí. El burrito de Shrek ahí al lado de nacimiento, patrón. Había otros personajes. Al lado de la Virgen María, ¿no? Uno de los Rugrats, ¿no? Al lado del niño Dios, otro bebé. El Carlitos Picos, güey. Sí, güey, ahí está acá. Es un niñito ahí, bien pelirrojito. Ah, no. Qué bonito. Pero sí, sí les gusta a las abuelitas ser creativas con sus nacimientos, ¿no? Sí, donde sacan su lado más creativo, ¿no? En los nacimientos, güey, en la decoración navideña de Halloween, ¿no? Pues sí, o sea, le ponen luz eléctrica por dentro del pesebre, ¿no? No había luz y eso. No estaba la CFE allá. Luz y fuerza del centro. Sí, jefe, estrobo, le ponen estrobo ahí. Una luz de que parpadea bien bonito, un estrobo ahí, güey, en el Moisés, güey. No seas cabrón, güey. Me creo que pues hay el momento de esta bonita bandita decirle adiós y con usted y yo decir salud, ¿no, jefe? Salud y. Decirle adiós al respetable y a nuestra familia también. Pero también ustedes no le van a abrir, jefe, después de. Después de este chistecito. Sí. No queda más que despedirnos, ¿no? Pues bueno, le mandamos un saludo a Luis Mike, el certificado de humildad. Nos vemos en los siguientes videos. Y también decirle a nuestro bonito público de Monterrey que esto no es un adiós, sino un hasta pronto, ¿no, jefe? Un hasta pronto. Sí, ¿no? Gracias a toda la banda que le cayó al show, gracias a toda la banda que nos vio, que nos topó en la calle, que nos topó ahí por varios lados. Nos vemos en el siguiente. Y póngale, si llegaron hasta el final de este video, póngale hashtag Cabritos con shorts, que es el nuevo negocio. Cabritos con bermuda. Es el nuevo negocio de Johnny Peck, ¿no? Que van a tener cabritos, pero. Sí, se verían bien chidos. Es un nuevo concepto que se los va a entregar con cinturoncito. Con cinturoncito, una bermuda larga. Y con la playera del equipo preferido, ¿no? Que ustedes decidan. Con la del Tigres o la de Rayado. Como ustedes claro. Digan. Así es, jefe. Nos vemos en el siguiente. Cabrito en shorts. Cabrito en shorts.